¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, a vuestra casa. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí. Sí, me encanta todos los días con vosotros y con vosotras comentando algunas de las noticias más relevantes de la actualidad deportiva. Una de ellas, y que por cierto me llama mucho la atención porque os ha sorprendido, a mí también, pero he recibido montones y montones y montones de mensajes por las redes sociales, es que se ha destapado, supuestamente, el coste real de un jugador, una leyenda ya prácticamente del fútbol, Hazard, un gran jugador, muchos años en el Chelsea, que el pasado verano recaló en el Real Madrid, que el Madrid dijo que había costado 100 millones de euros y ahora, repentinamente y sin avisar, un diario belga, HLN Sport, ha dicho que no costó 100 millones, que el precio real del traspaso de Eden Hazard al Real Madrid fue de 160 millones de euros. Este sería el traspaso más caro de la historia para el Real Madrid. La cuestión es que muchos de vosotros y también de vosotras estáis indignadísimos porque si esto es verdad, no entendéis por qué el Madrid tuvo que mentir. Yo, evidentemente, no tengo respuesta. No sé si es verdad, tampoco sé si es mentira. No tengo por qué dudar ni de la palabra del Real Madrid cuando dijo que costó 100 millones, pero tampoco tengo que dudar ahora del medio belga que dice que costó 160. Además, parece ser que estos 160 millones de euros que costó el fichaje de Eden Hazard se hizo efectivo en tres pagos. 40, 56 y 64 millones de euros, tres pagos que el Madrid hizo efectivos a favor del Chelsea, su antiguo equipo. Obviamente, yo creo que aquí hay mucho de lo que hablar. Si esto es verdad, esto se tiene que analizar y el Real Madrid tiene que responder ante su afición, ante sus socios y decir la verdad. ¿Es cierto o no es cierto que el valor de Hazard era el de 160 millones? A mí me sorprende y realmente no lo entiendo, porque a Hazard le quedaba tan solo un año de contrato. Un año de contrato con el Chelsea. El Madrid podría haber esperado hasta el 1 de enero para fichar a Hazard y que esta temporada se incorporase al equipo blanco. De hecho, hubiese dado igual, porque Hazard no ha tenido ninguna incidencia en la parcela deportiva porque ha estado prácticamente todo un año entre gordo y lesionado. Así que es muy bueno, porque es muy bueno. Pero entre que estaba fuera de forma porque estaba gordete y que luego se lesionaba, pues hemos visto pinceladas de lo grandísimo jugador que es. Así que al Madrid, en realidad, a toro pasado es fácil decir esto, pero a Madrid le hubiese dado igual esperar un año. Pero me cuesta creer muchísimo que el Madrid pagase 160 millones de euros por un jugador que quedaba libre al cabo de unos meses. No tiene sentido. Tan desesperado estaba Florentino Pérez como para cometer una operación de esta envergadura en estos momentos, bueno, en estos momentos, pero de hace un año o hace 14 meses. Parece ser que es posible. Además, el diario, este diario belga, repito, HLN Sport, lo podéis buscar todo online. Toda esta información está online. Informa de que el fichaje es, el contrato es el que une a Hazard con Madrid hasta el 2024 y que Hazard estaría cobrando nada más y nada menos que 14 millones de euros netos por temporada, más primas, bonos y todo lo que se pueda sumar, que ya sabéis que en estas estrellas se suma y suma muchísimo. Así que, compañeros, compañeras, mi valoración, la siguiente. Si es cierto esto, el Madrid se equivocó. Ya dije que no lo veía claro con los 100 millones de euros el año pasado, cuando le quedaba tan solo un año de contrato, dije, esto no tiene mucha lógica, espérate y no pagues 100 millones de euros, no lo regales, espérate un añito y ya está. Pero si fueron 160 millones de euros, ya la poca coherencia que podría tener este fichaje se pierde por completo. Y no me vale aquello que algunas personas están diciendo, que es que si el Madrid no lo hubiera fichado, hubiese renovado por el Chelsea porque el jugador no se querría arriesgar a sufrir una lesión importante en esta temporada y que ello le privase de firmar un contrato importante de varios años tras esta temporada. No me vale. El Madrid tiene que estar por encima
de estos detalles. No puede ser, no puede ser. No puede ser que el Madrid pague 160 millones de euros por un jugador que le queda un año de contrato. No puede ser, pero espero que Florentino Pérez o el directivo que sea el responsable de estos asuntos lo explique y que diga realmente el coste de Hazard y que todos lo podamos valorar, porque si son 160 millones, estamos ante un escándalo enorme, enorme. Compañeros, compañeras, nada más, nada más. Esta es mi parte del vídeo, pero ahora os toca a vosotros y a vosotras comentar aquí debajo lo que pensáis, las valoraciones y reflexiones sobre esta cuestión. Si Hazard costó 160 millones de euros en su último año de contrato, ¿creéis que el Real Madrid se equivocó o que tenía que hacerlo porque si no corría el riesgo a que renovase por el Chelsea? Comentarios, gracias, nada más. Disfrutad, chao.